Hola, ¿qué tal amigos de Abismo TV? Hoy nos encontramos en Santuario de Mapeté, El Cardonal, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Este día nos encontramos en Herrería El Venado con el señor Benedicto Sala Rodríguez, quien se dedica a la herrería. Antes que nada, muy buenos días, bienvenidos al taller. Este es un taller que se denomina la fragua. Es algo que se forja la herramienta para el campo a base de golpes, a base de calor del carbón. Todo eso se forja aquí, los asadones, machetes, distintas herramientas, se reparan barretas, picos, cinceles, toda clase de herramientas para el campo, que realmente muy poco ya se está usando todo este tipo de herramienta. Y antes que nada, bienvenidos a su pobre casa, a su pobre taller aquí en Santuario de Mapeté. Yo tengo 47 años, en alrededor de todo este trabajo tengo 20 años trabajando, pues la verdad todo fue es un taller, como quien dijera, artesanal, que aquí en Santuario éramos alrededor de unos 20, 27 talleres, pero realmente últimamente pues ya la carestía, la economía, pues como que ya nos ha favorecido, y realmente somos pocos los que seguimos esta costumbre, este bonito trabajo que gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, los antepasados nos los brindaron, y nosotros no queremos perder las costumbres, las raíces de este trabajo. Mi papá, que gracias a Dios él todavía sigue trabajando, él tiene su tallercito trabajando, él hace lo mismo que nosotros, buscando, luchándonos para sobrevivir, porque pues no, realmente pues no tenemos otro oficio más que la herrería, que es el forjar los fierros, los asadones, a base de herramientas al calor y las muelles, el carbón, todo eso. Es una artesanía que realmente nosotros no la queremos perder, es un bonito recuerdo para nosotros. Yo creo que realmente mucha gente no conoce qué es una fragua, cómo se hace una herramienta, cómo la trabajamos, cómo la forjamos, y yo creo que es algo muy bonito. A puro golpe estamos haciendo, a base de martillo y del marro, pero siempre tiene que estar caliente el material para poder elaborarlo al rojo vivo. Thank you.
cuál es el famoso juelle que se le dice? Ahora sí, los españoles así dejaron ese nombre, el juelle, y realmente así lo conocemos. Cuando empezó a trabajar vimos que tenía o no tenía esa parte de acá, tenía un peso extra, ahorita se lo añadió. ¿Eso para qué sirve? Ese peso que tiene, mientras pese más sale el aire más forzado del juelle, más rápido calienta el material. Ahí está la prueba, está más al rojo vivo el material. Y ahorita, incluso ahorita, estábamos haciendo un asador. Vamos a meter otra herramienta, otro material para hacer un machete. Vamos a hacer un asador y un machete para que vean que no es la misma, no es el mismo trabajo, sino que es diferente forma y diferente trabajo de cada material. El material, pues, o la materia prima, ¿de dónde la consiguen? La conseguimos nosotros en los deshuesaderos de los carros, a donde venden, se vende y se compra la chatarra, ahí conseguimos todo tipo de material de muelle. Realmente tiene que ser muelle, no de otro material. Bueno, amigos, ahora nos encontramos con... Juan Callejas. Señor Juan, ¿cuántos años trabajando aquí con el señor Benedicto? Ahorita es poco tiempo que llevo trabajando, pero he ayudado a otros talleres que aproximadamente llevo como unos 20 años ya ayudando. Sí, y es lo mismo, nomás diferentes herramientas se elaboran en diferentes talleres. Fíjese que cuando sale del carbono del fuego, como quien dijera, está el rojo vivo. En ese momento es cuando nosotros podemos realizar el trabajo, golpear, martillar. Entonces el material va perdiendo color, va quedando gris. Es cuando el momento ya se va enfriando. En el momento ya que queda totalmente gris, ya no se puede golpear. ¿Por qué? Porque el material se puede romper por los marrazos. Se enfría totalmente y hay que volver a calentar para volver realizar el mismo trabajo y darle el terminado a la herramienta que estemos elaborando. En este momento estamos elaborando el machete que le digo y estamos elaborando el filo que se le dice, donde realmente se ocupa más para cortar la madera, para limpiar las milpas. Es el filo que se le nombra realmente. Thank you.
Bueno, parece que ya se tiene la forma que se quería, o el terminado más bien. Pues sí, el terminado. Ahorita nomás estamos elaborando el terminado, pero más que se enfríe ya le damos, sacamos el filo, le damos el filo, la terminación total, y ya puede estar a la venta del mercado. Ahorita todavía de esto nos falta un detallito más. Es un filo que se da por lo mientras, pero ahorita vamos a meterlo al fuego otra vez, ponerlo al rojo vivo, a darle el tiemple. Después del tiemple, ahora sí ya viene el acabado, dejarlo derechito el machete. Y bueno, platícanos por qué esta pieza se va al aceite más que nada. Fíjese que el aceite es el tiemple que se le da para que la herramienta quede acabada, quede dura, como quien dijera, le da fuerza al material para que en el momento de que se use no salga blanda, como quien dijera, el material o la herramienta. Y entonces es el tiemple que se le nombra siempre a la herramienta, es el acabado que se le da, el buen tiemple. Ese ceniza, o si es ceniza del mismo carbón que usamos, y es el que le ayuda a que el machete quede limpio, que no quede lleno de aceite. Ahora esperar que se enfríe el machete para sacarle el filo por último y darle un acabado, y entonces ya dándole el acabado ese, ya está listo hacia el mercado. Thank you.
Este color es el que da, es el tiemple. Debemos de tener un color azul. Entonces el tiemple que tiene el material, porque se queda un color blanco, no sirve. Que se le pasa el color azul, se rompe. A base de calor se hace todo este trabajo. No, no es una pintura, no es nada de nere. Fíjese, mire, este ya es el último, el filo que se le puso por completo. Ahorita va al color, al fuego, a la lumbre, para que agarre el mismo color azul. Debe de quedar azul. Y entonces ya dale una enderezada completa, porque mire, chéquele, está todo chueco, todo aquí. En el momento de que se le da el color azul, este material debe quedar derechito. Ya estando derechito, ya está listo hacia el mercado. Ahorita debe de agarrar todo el color azul. Nada más así al calor, de que ya está, no nada de jalar o ponerle con el juegue. Gracias a ustedes que vinieron a visitarnos, a ver cómo se elaboran las herramientas. Estamos en sus órdenes en Santuario Mampeté del municipio de Cardonal. Algún pedido, alguna herramienta que usted desee, puede marcar a mi número, mis celulares, el 77-21-13-7756, preguntando por Benedicto Salas, o más conocido por El Venado. Y estamos a sus órdenes, a sus invitaciones, a sus comunidades, a sus ferias, algún evento relacionado con nuestro trabajo, estamos a las órdenes y a la disposición de ustedes.